Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un nuevo libro que seguro os encantará. Suma Daemoniaca por el padre don José Antonio Fortea Curúcul. Como siempre os haré una pequeña descripción para que podáis familiarizaros con el libro. Sin más, comencemos. Exorcismo, según el derecho canónico, sacramental de la Iglesia Católica que lleva a cabo un ministro autorizado siguiendo el rito aprobado y que tiene como fin suprimir la influencia demoníaca sobre una persona o liberarla de la misma si está poseída. Se pueden practicar exorcismos también sobre cosas o lugares. Según la RAE, exorcismo, del latín tardío exorcismus y del griego exorcismos, conjuro contra el demonio. La práctica del exorcismo es tan antigua como la noche de los tiempos. Ya en la Biblia se recoge el primer caso de posesión demoníaca dentro del Nuevo Testamento. Concretamente en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Llamado el exorcismo del demonio de Gerasa, la historia muestra a Jesús exorcizando a un demonio o demonios de un hombre y lanzándolos a una piara de cerdos, haciendo que estos corrieran colina abajo hacia un gran lago y se ahogaran. Aunque sí es cierto que el primer caso documentado por médicos de la época, aparte de la sociedad eclesiástica, fue en el año 1565-1566 en una localidad francesa llamada Laon. La endemoniada, llamada Nicole Aubry, era una joven muchacha de 16 años que por aquella época ya estaba casada. Nicole Aubry era residente de Vervins y enfermó de tal manera que no podía comer y afirmó estar poseída por un espíritu maligno que pensó que era el fantasma de su difunto abuelo. Su familia obtuvo los servicios de un sacerdote dominico llamado Pierre de la Motte, quien intentó exorcizar a la joven. Él la libró de una serie de demonios. El demonio principal, sin embargo, que se identificó como el mismísimo Belcebú, se negó a abandonar el cuerpo de Nicole. El 4 de enero de 1566, el obispo Jean de Bourges llegó a Vervins, pero no pudo exorcizar al demonio. El 29 de enero, el obispo encabezó una procesión hasta la catedral de Laon, donde el demonio entabló un discurso teológico con el obispo, alegando que los hugonotes eran crueles e infieles. Según Belcebú, los hugonotes harían más mal a Jesucristo que los judíos. Después de las procesiones diarias a la catedral, el 8 de febrero ocurrió el milagro de Laon, cuando el obispo levantó la sagrada forma y expulsó a los demonios restantes del cuerpo de Aubry. Nicole terminó el exorcismo destrozada físicamente e incluso con varios huesos rotos y heridas graves. Y para colmo, 9 meses después, dio a luz. No fue la última vez que sería poseída. Volvió a estarlo 11 años después, pero en aquella ocasión no se convirtió en un espectáculo y no se tienen registros de ello. Este exorcismo se ha llevado a cabo en medio del fervoroso enfrentamiento entre católicos y protestantes. A día de hoy, la comunidad eclesiástica e incluso el Vaticano son reacios a admitir un caso de posesión demoníaca. De hecho, habiendo sido descartada una anomalía psíquica, suelen considerarse signos de posesión demoníaca la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Además, son signos de posesión el hablar lenguas desconocidas que el sujeto de ninguna manera ha podido aprender por su cuenta, habilidad llamada xenoglosia o glosolalia, hacer presentes cosas lejanas o escondidas, o también demostrar una fuerza desmesurada o también llamado sansonismo. Sí es verdad que se han dado casos de posesión que al final han resultado ser patologías psiquiátricas, pero no por ello el sacerdote ha dejado de socorrer al supuesto endemoniado, ayudando al mismo expulsando de alguna manera sus demonios internos y dándole la paz que necesita. Para la práctica del exorcismo es necesario ser sacerdote de la Iglesia Católica. La autorización expresa del obispo de la diócesis correspondiente previa recomendación de un tribunal eclesiástico competente en esta materia, que puede ser concedida vez por vez para cada caso específico o de manera general por un periodo determinado al sacerdote que ejerce el ministerio de exorcista en la diócesis. Generalmente, esa autorización tiene una validez de 3 años. Se entiende extinguida esa validez pasado los 3 años de ser expedido o si hay un cambio de obispo en esa diócesis, por lo cual deberá ser renovado ese permiso. Es decir, que los pseudoexorcistas que salen en algunos vídeos de internet exorcizando en una iglesia con una gran algarabía y mucho público son un fraude. Solo es una burda broma para beneficiarse del dinero de la familia e incluso empeorando una patología más severa en el endemoniado, pudiendo tener algo más terrenal que espiritual. Entre los exorcistas más famosos, aparte del padre Gabriel Amort, se encuentra el padre José Antonio Fortea. El padre José Antonio Fortea es un sacerdote católico y teólogo especializado en lo relativo a los ángeles, a los demonios, el infierno, la posesión diabólica y el exorcismo. Ha sido y sigue siendo el exorcista más famoso de España. El padre Fortea nació en Barbastro el 11 de octubre de 1968. Vivió en Barbastro hasta que se trasladó a realizar sus estudios de teología en la Universidad de Navarra. Fue ordenado diácono el 9 de enero de 1994 y presbítero el 3 de julio de 1994. Siempre ha pertenecido al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares. Cursó la licenciatura de Teología y la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. En 1998 defendió su tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual, dirigida por el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Posteriormente, en la iglesia donde era párroco, comenzó a atender casos relativos de tipo demoníaco y así continuó hasta que se trasladó a Roma a realizar su doctorado en teología. Y ahora vamos con el libro de esta semana. Suma Daemoniaca es un tratado de demonología acerca de la naturaleza del demonio, el infierno, la posesión diabólica, el exorcismo y todos los temas relacionados con estos poderes de las tinieblas. Como he dicho antes, es el tratado más completo sobre demonología que existe actualmente en la Iglesia Católica. Escrito en pleno siglo XXI y desde un punto de vista de la Iglesia, ya que su autor expone cuanto conoce acerca de la naturaleza del diablo, el infierno, la posesión diabólica, el exorcismo y todos los temas relacionados con estos poderes. José Antonio Fortea ha conseguido abarcar en una sola obra todas las cuestiones relativas al demonio de un modo completo y exhaustivo. Después de 12 años de trabajo y tras entrevistar a centenares de exorcistas de todo el mundo, el resultado es el trabajo más serio y profundo sobre la parte tenebrosa de la creación que puede ser utilizado tanto en seminarios como en universidades y por todos aquellos que quieran conocer más de cerca la figura demoníaca. El libro ha sido editado por la editorial Secotia, es de tapa blanda y consta de 350 páginas. Es fácil de leer, aunque el pater Fortea en algunos casos es muy específico en algunos temas. Al final del libro se muestra todas sus publicaciones. Para mi gusto es un libro muy logrado, en el que el pater Fortea se ha esmerado haciendo un gran alarde de su sabiduría en estos casos. Si os ha gustado mi vídeo, por favor, darle like, suscribiros, darle a la campanita y compartir mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de la noche de los libros y, cómo no, si el tiempo no lo impide, que últimamente me lo está impidiendo, en la noche del lobo. Hasta pronto.